Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and thank you for joining to your English class. Well, it's time for beginning the class, and here we go to the versicle. In this time, here we have Matthew 6:14. And the Lord said to us, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." One more time. "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father, we also forgive you." Well, this is the new international version, and the value for this week is "If you forgive." Bueno, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Bueno, vemos un pasaje más con lo que sería el llamado a perdonar, "If you forgive." Jesús habló mucho respecto del perdón, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a examinar rápidamente este versículo a la luz de otras traducciones. Curiosamente, se utiliza la palabra sin para decir pecado en esta ocasión. Quizás cuando escuchamos la palabra sin o pecado en español, se nos hace una palabra muy, digamos, de la liturgia, ¿verdad? Una palabra usada más que todo quizás en la iglesia. Pero hay otros vocablos que pueden reemplazarlos. Si vamos examinando algunas versiones, por ejemplo, la New Living siempre habla de sin. La English Standard habla de un vocablo interesante, igual que Vivian, que es trespasses. Ya vamos a ver qué es eso. Luego tenemos en la New American offenses, es decir, las ofensas. La New American Standard Bible nos habla de transgressions o transgresiones. Ahora, la Amplified Bible nos define los trespasses como their reckless and willful sins. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús dice, bueno, perdona sus ofensas, perdona sus, digamos, sus transgresiones, en este caso, perdona las transgresiones de los demás, perdona sus ofensas, pero el vocablo trespasses significa que es una ofensa hecha con dolo, se diría a nivel, digamos, por ejemplo, los abogados hablan de hacer algo con dolo, es decir, con premeditación, algo que fue planificado, que conscientemente una persona dijo, bueno, con esto le voy a hacer daño a mi prójimo. Ese tipo de cosas son las que las otras versiones lo tratan como sin, como un pecado, es decir, premeditadamente obrar mal contra otro, sabiendo que le voy a hacer un daño, que lo que estoy obrando en contra de esa persona es pura maldad. Por eso otras versiones nos hablan, por ejemplo, wrongdoing, es decir, perdonar aquello que ha sido mal hecho. Otras versiones nos hablan de faults, perdonar sus faltas. La inglés contemporáneo, por ejemplo, nos habla de the wrongs, es decir, perdonar los errores que alguien ha cometido en contra nuestra. Well, that's going to be all. Con eso terminamos y ahora vamos a trabajar con nuestro topic de los classroom objects. Bueno, les decía de estos, voy a tener que dejar algunos como tareas para poder avanzar, ¿verdad? Ustedes las pueden resolver en casita. Las pueden hacer en la computadora si disponen, digamos, para hacerlo, editarlo en el teléfono, si también pueden hacerlo desde sus teléfonos. Y si no, pues pueden recurrir a la vieja usanza y es en un cuaderno resolver los ejercicios, ¿verdad? A mano. Hasta el día de ayer habíamos dejado ya dos, entonces esta va a ser la número tres, resolver esta página. Es de unscramble, ¿verdad? Es de encontrar ahí cuáles son las palabras que aparecen del vocabulario. Luego tendríamos que trabajar también la parte que está de las imágenes, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a dejar como una pequeña tarea. Regáleme unos segunditos, permítame unos segunditos en línea, por favor.
Okay, thank you for waiting. Well, esa sería entonces homework, ¿verdad? Pero también la siguiente va a ser homework. Esa, traten de realizar ese ejercicio porque tiene algunas palabras que van a resultarles bastante interesantes, ¿verdad? Algunos objetos, digamos, que encontramos que en un classroom que no estaban contemplados en el vocabulario escrito, ¿verdad? Y aquí los van a encontrar. Así que resultará interesante que los resuelvan ustedes y que encuentren a cuáles corresponden. Bien, ahora sí, voy a ir con los ejercicios que vamos a hacer en esta clase. En primer lugar, tenemos una serie de frases, digámoslo como classroom language o lenguaje que utilizaríamos en un salón de clases, sea en una escuela o sea la universidad en donde estemos. Estas son palabras muy comunes en inglés. De hecho, muchas de ellas son magic words. Tenemos good morning, welcome, can you help me, may I go out, please, thank you, you're welcome, may I come in. Bueno, hasta ahí son palabras que ya conocemos, ¿verdad? Para saludar a las personas con los buenos días, decirle a alguien bienvenido, welcome, be welcome. Can you help me? ¿Puedes ayudarme, verdad? ¿Puedes ayudarme? May I go out? Esta es como la pareja de may I come in. Me refiero a la pareja en el sentido de que es como el contrapuesto, ¿verdad? Digamos, si yo digo may I come in es porque quiero entrar, pero si digo may I go out es que quiero salir del salón. Entonces puedo decirle al teacher o a la teacher, excuse me, teacher, may I go out? ¿Puedo salir afuera? Es para pedir permiso de salir de un lugar. Please, por favor, thank you, you're welcome. Gracias y de nada. Palabras que ya hemos visto en el vocabulario de las Magic Words y que hoy se nos vienen a incorporar siempre dentro de lo que es el Classroom Language. Bien, pero hay más. Tenemos Could you lend me your? Esta es bien interesante porque esta frase es para pedir prestado. Estas dos cosas, could es podrías, aunque podemos usar can, pero es mejor decirlo con could. Es como más amable. Could you lend? Could you lend? ¿Podrías prestarme? El verbo lend es uno de los que se puede utilizar para prestar cosas. Could you lend? ¿Puedes prestarme tal cosa? Y aquí decimos el objeto. Mira, por ejemplo, yo quiero que me presten la pega. Diría, could you lend me your glue? Could you lend me your scissors? Could you lend me your pencil? Could you lend me your sharpener? O sea, el objeto que quieran que prestar con esa frase lo van a decir. Solo agregan aquí el nombre del objeto. Y luego tenemos una más que es Let's work together. Eso es trabajemos juntos. Lo podemos decir cuando estamos trabajando en grupo o cuando el profesor pues pide, digamos que trabajemos todos juntos un ejercicio. Hey, let's work together. Trabajemos juntos. Otra con could you. Recuerden que could es para decir podrías. Could you explain that again, please? ¿Podría explicar eso de nuevo? Esto se lo podemos decir quizás a un profesor, a un maestro. Le diríamos, teacher, could you explain that again, please? Bueno, explicar eso de nuevo, por favor. La palabra again es especial porque tiene dos pronunciaciones o dos formas de acentuarla. Algunas personas la dirán como yo la estoy diciendo, como un sonido como E aquí, o sea, una E así, una E abierta, again, 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 y otras personas la dicen como A, o sea, again, 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 again. De esta palabra tengo por ahí en el canal de YouTube un video, ¿verdad?, relacionado a esta palabra. Y la hemos sacado porque curiosamente, bueno, my favorite band, ¿verdad? Mi banda preferida de music es Depeche Mode. Y ellos tienen un álbum que lo han estrenado hace poco. Entonces hay un video donde hablamos respecto de esta palabra. Lo curioso es que ellos son británicos, pero usan los dos sonidos de la palabra. Y lo usan dependiendo si quieren rimar. Si quieren rimar con el sonido en, como una EN, en, again, o si quieren rimar en sus canciones con lo que vendría siendo el A, como again. Y pues usan los dos sonidos. En ese caso es a conveniencia.
pero la mayoría de personas se acostumbran a usar una frase nada más, ¿verdad? O a decirla con el sonido e o a sonido o a acostumbrarse a decirla con el sonido e. Again, again. Si usted escucha esta palabra pronunciada diferente, es por eso. Bien, ahora dice, excuse me, miren, otra magic word. How do you say? ¿Cómo dices tal cosa en inglés? Esto implica que aquí debemos de poner, vale, les decía aquí, miren, en esta ponemos en, could you lend me your, ponemos el objeto. Espérame, que aquí me fue otra cosa. Ponemos el objeto en English. Aquí vamos a poner, digamos, el object, el nombre del objeto. Vamos a poner aquí el object name, digamos, de lo que queremos prestarle a alguien, de la parte del vocabulario escolar. Pero en esta vamos a poner el Spanish, name, el nombre en español en este caso. O sea, si nos fuésemos a otro tipo de vocabulario que no fuera de la escuela, cualquier otro tipo de vocabulario, yo puedo preguntarle a alguien cómo se dice algo en inglés. Entonces, how do you say? Por ejemplo, si yo no sé cómo se dice un teléfono, yo puedo decirle, how do you say teléfono en English? O a mí se me ha olvidado, miren, cómo se dicen las llaves. How do you say keys in English? O si fuera del vocabulario que hemos estado viendo, mire, ¿y cómo se dice sacapuntas en inglés? How do you say sacapuntas in English? Es decir, debemos decir la palabra en español. Ese tipo de frases sirven nada más para cuando yo estoy relacionándome, quizás, supóngase usted está de viaje, se va para los Estados Unidos, comienza a convivir allá y llega a una comunidad latina. Entonces ahí puedo usar ese tipo de frases, porque esta frase es para alguien que sepa español y que sepa inglés. Esto no lo puede usar usted con un gringo o un nativo hablante que solo sepa inglés, no le puede decir how do you say y el nombre en español. Tiene que ser una persona bilingual, un bilingüe para usar esta expresión. Luego tenemos otra más que es how do you write? How do you write? Esta es la contraria porque esto es cómo escribes. Y aquí vamos a poner el object name y esta sí va a ser en inglés. Object, el nombre del objeto. Bien. O pronunciarlo, por ejemplo. En este caso, va a ser más pronunciar o speaking. Voy a ponerlo así como speaking. Espérame, que no sé si es la herramienta que quiero usar. Vamos a ponerle aquí, es el speaking. Speaking object. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que hablar, tengo que decir el objeto, el nombre del objeto en inglés. Vean, porque aquí lo que quiero es que me digan cómo lo escribo. ¿Cómo lo escribo en inglés? Entonces, how do you write? ¿Cómo escribes tal cosa en inglés? Si, por ejemplo, yo me recuerdo que la palabra que yo quiero escribir es rubber para un borrador, entonces tengo que decirle, how do you write rubber in English? Recuerdo el sonido de la palabra, pero no la escritura. Entonces, si I need help, si necesito ayuda para writing, para una escritura de algo, es how do you write? Y repito, estas frases de could you lend me your, excuse me, how do you say something in English, or how do you write something in English, estas frases no solo son para la situación de un classroom, nos pueden servir en nuestros trabajos diarios, nos pueden servir en cualquier contexto, no es exclusivo del vocabulario del escolar, las podemos usar para otras situaciones en donde lo que necesitemos es decirle a alguien que me preste algo, decirle a alguien cómo se llama esto, pero solo me acuerdo el nombre en español y quiero saber cómo se llama en inglés. Decirle a alguien, mira, me recuerdo cómo se dice esto, pero no cómo se escribe en inglés. ¿Me puedes ayudar? How do you write? ¿Cómo lo escribes? Y la última, what is the meaning of? Esta debemos tomar en cuenta que es the meaning of, es el significado de algo. Vamos a poner aquí el object name. Pero cuidado con meaning, porque la palabra meaning en este caso va más como una traducción. Aquí vamos a decir que meaning of es como una traducción. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa en otro idioma?
Porque también podemos encontrar meaning, tiene la aplicación de decir el qué es esto, qué significa esto, pero en inglés. Como por ejemplo cuando vamos a dictionary.com. Si entramos a dictionary.com y ponemos ahí el nombre de de un objeto, de una palabra en inglés, ahí ya obtenemos un meaning, pero es el significado de ese objeto en inglés, como su descripción, como su definición. Entonces, en ese caso, what is the meaning of? Lo vamos a ver más como, como si se tratase de una traducción. Y otra cosa que debo de mencionar, la palabra of, así, debe de pronunciarse con una V, no con una F. Vea, of, meaning of, meaning of, meaning of. No es meaning of. Si usted va a pronunciar la F, eso es para otra cosa. Es para cuando hay doble F. O sea, la O con dos F es la que suena a una F realmente, como O. Pero la O con una F, que es la preposición de en el inglés, suena con una V. Of, la V. Bien. Entonces, aquí decimos el objeto en inglés. Por ejemplo, yo puedo decir, hey, what is the meaning of scissors? ¿Qué significa scissors? Y la otra persona me va a decir en el español. Entonces, mucho ojo, porque aquí, estas que hemos estado viendo, tendríamos que asumir que a quien le pregunto, o sea, me estoy refiriendo específicamente a esta y a esta, estamos asumiendo que la persona a la que le estoy preguntando es bilingüe, sabe inglés y sabe español, sabe las dos cosas. No puedo hacerle este tipo de preguntas a un norteamericano, alguien que solo hable inglés. Y de hecho, la siguiente está relacionada también con lo mismo. Miren, esta dice: Speaking English or Speaking Spanish, please. Nótese que lleva una magic word. Esta es una instruction, es una instrucción, es una orden, por así decirlo, de hablar en uno de los idiomas. Cuando ustedes estén allá por el nivel avanzado, por ejemplo, si ustedes hacen una pregunta en español, el teacher que les toque les va a decir: Speaking English, please. Aunque él sepa español, ¿verdad? Les va a decir, speak in English, please. Porque la idea es estimular el inglés, que hablemos ya solo inglés. Ahorita, mucha de la clase que yo les doy lleva parte en español, parte en inglés. Pero a medida que ustedes vayan avanzando, eso va bajando ese porcentaje de Spanish. And we are going to get a time that we are going only to speak in English, because we need English immersion meetup. Bien, entonces, esto es importante, ¿verdad? Hablen inglés, hablen español. Estas frases quizás están más pensadas en ese ambiente de que yo voy hacia afuera del país o quizás me voy a estar relacionando con personas de habla inglesa y pues por ahí va esta idea. Recuerdo que hace un tiempo atrás, cuando el señor Donald Trump llegó a la presidencia de los United States, como su política anti-inmigrante era bastante en contra, digamos, de los latinos. Muchos latinos en los Estados Unidos que tienen negocios comenzaron a hacer una campaña como en contra de él, en donde en las comunidades latinas ponían unos rotulitos, algo parecido a ese que está aquí atrás, pero más, un poquito más grande. Eran unos rótulos de fondo amarillo con letras negras. Vea que decía, se habla español. Era una especie de protesta porque Donald Trump promovió mucho eso de que ¿qué era aquello de que hoy en los Estados Unidos se habla más español que inglés? Bueno, tiene que ver un poco con ese fenómeno. El fenómeno migratorio, hay muchas personas que se resisten quizás a aprender el idioma. Les cuesta mucho, sienten muy difícil. Pero si alguien, por ejemplo, llega a un lugar allá y usted se presenta ante un anglosajón, eso es lo primero que le van a decir: speak in English, please, speak in English, please. Si llega usted con suerte a un estado o una de esas ciudades donde hay una mayoría latina, va a tener ayuda ahí si todavía no domina el inglés. Pero si no, si usted comienza a hablar en español en los estados donde sí, digamos, son un poco racistas, ¿vea?
o se tiene una tendencia a esa como supremacía del idioma, esto es lo que le van a decir a ustedes. Hey, speak in English, please. I don't speak Spanish. Could you speak? Aunque sepan español, le van a decir esto. Speak in English. Speak in English. Hable inglés, no Spanish. Bien, vamos con la siguiente. Dice, I know the answer. Yo sé la respuesta. Eso es para decirle al teacher, hey, teacher, I know the answer. Yo sé la respuesta. I don't understand, teacher. Mire, no entiendo, teacher. Estas frases, tómenlas desde ya como parte de su vocabulario al momento de trabajar en las clases. Si algo no lo entiende, teacher, I don't understand. No lo entendí o no entiendo esto. I need help, teacher. Necesito de su ayuda. Luego vamos con otras commands or instructions como sit down. Bueno, esto es para sentarse, pedir que se sienten. Stand up, ponerse de pie. Ya hemos dicho que si se le agrega please a estas dos, es con más cortesía. Please sit down, please stand up. Write that on the board. Eso es pase escribir, ¿verdad? Escriba en la pizarra. Write that on the board. Luego, listen, escuche, repeat, repita, read, lea, write, escriba, write some examples, escriba algunos ejemplos. Bueno, todas esas han sido frases que se suelen utilizar en el Classroom Language. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a alejarlo un poco para que lo podamos hacer completo, ¿verdad? Así que ahí las disculpas si quizás algunos no lo alcanzan a ver muy bien. Pero en todo caso voy a mandarles una captura luego para que tengamos ahí la solución. Vale, vamos a ir con esto y nuevamente, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Miren, el number one dice, silence, please, que sería como decir, bueno, guarde silencio, ¿verdad? Guarde silencio, silence, lo vamos a poner quizás por acá. Silence, please. Luego el number two, ¿verdad? Dice raise your hand, raise. Ojo, esa AI se cambia por EI. Bien. Raise al momento de pronunciar. Raise your hand, levante la mano. Bien. Eso es levantar la mano. Incluso aquí en Zoom podemos hacer el raise hand, ¿verdad? Levantar la mano. Ahí va a estar el number two. Pero voy a hacer un poquito más pequeñitos los números para que queden mejor. Bien, vamos al number three. Ese dice go to the board. Eso es como write out on the board. Pase a la pizarra. Bien. Usted va a resolver o va a escribir algo en la pizarra. Ese lo vamos a dejar aquí donde está como ese teacher, ¿verdad? Write out on the board. Mire, pase a escribir en la pizarra. Cut sería cortar. Es como una orden, corte. Y para eso necesitamos scissors. Cut. Aquí está una chica que está cutting. She's cutting. Number five. Open your book. Abra su libro. Es común que los teachers nos digan, open your book in page number 3. Y nos dicen el número de la página. Number six, sit down. Pero cuando se dice así, es como, miren, siéntense, vea, porque ya terminó el recreo. Sit down. Sit down, please. Ya la matizo un poco más. Vamos a dejar ese sit down con la chica que está sentada. Number seven, listen. Ya habíamos dicho que listen es escuchar. Y no sé, nótese que en listen la T no suena. Es una palabra interesante porque no, su sonido de T se pierde. Por eso solo escuchamos como la S y la EN. Listen. Listen carefully. Escuche con cuidado. Listen carefully. Escuche detenidamente. Podríamos traducir también listen carefully. Number eight is draw. 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 Esto es dibujar. Vamos a ponérselo aquí a la chica que está drawing. Drawing. Vamos ahora a la number nine. Esta dice close your book. Es lo opuesto a open your book. Entonces, esa la vamos a poner acá. Close your book. El number ten dice may I go to the toilet. Y en esta sí me voy a detener un momentito. Aquí, este sería may I go to the toilet. Aquí está el baño. Quiero explicar un par de cosas de esa parte. Es importante reconocer que toilets, como está ahí, es una palabra muy británica. O sea, los británicos le dicen toilets a los baños. De hecho, es una palabra que proviene del francés. Y por eso quizás, no sé si han ido notando eso, pero casi siempre muchos vocablos que se utilizan
En la parte europea, pues el inglés británico está acostumbrado a usar más como esa terminología de allá de Europa. Ahora, esto en los United States le suelen decir los rest room, el rest room o rest room en plural, porque realmente es más de uno. Esto es más estilo estadounidense, ¿verdad? ¿Qué serían los restrooms? Bueno, vendrían siendo los baños públicos. Esos son baños públicos. Tanto el toilet como el restroom es un baño público. Lo que jamás podemos hacer es decir que quiero ir al baño usando la palabra bathroom. Bathroom se usa tanto los United States como en el United Kingdom. Pero esto es un baño privado. Es el baño de la casa. De hecho, bathroom es el cuarto de baño. Y incluso hay otras nomenclaturas donde a estos les llaman los WC, así simplemente, WC, WC. Que esto viene de dos palabras que son water close, water close. Eso significa WC. En general, estos que están arriba son formas de llamarle a los baños públicos. Aunque el último también puede ser en las casas. ¿Cuál es la diferencia entre un WC y un bathroom? En el bathroom hay regadera o hay una tina. En cambio, el otro solo tiene lo que nosotros le llamamos el inodoro. De hecho, water closet es eso, es el inodoro. Así que cuidado con esto, porque no puedo decir en una escuela, no puedo decir en un centro comercial, en un mall, en una school, en una university, en lugares public, no puedo decir, may I go to the bathroom, porque es un error. Es un error porque el bathroom solo está en su casa nada más. Bien, sigamos. Number 11, line up. Eso es hacer una fila. Mira, así lo vamos a ver. Hacer una fila, como una fila india, decimos acá. Curiosamente, en el inglés habla de line, que es como una línea, y up, que es como hacia arriba. ¿Verdad? Line up. Ahora vamos al number 12. In number 12, we have close the door, please. Esto es cierre la puerta. Es otro juego como el open y close the book. Es parecido. Este lo vamos a poner acá. Close the door. Ahora vamos al number 13. Este dice zinc. Zinc es cantar. Bueno, si nos toca clase de música, pues ahí estaría lo de zinc. Read es leer. Read. Read. Con un sonido I. Read. Leer. Luego tenemos el number 15. May I drink some water? Eso es pedir permiso para tomar agua. ¿Puedo tomar? May I drink? ¿Podría tomar un poco de agua? Y aquí vemos al chico. No les extrañe que esté tomando del lavabo o del chorro. Allá eso es de lo más común, ¿ve? Aquí ya no nos acostumbramos mucho a eso, pero allá sí. Es un agua potable diferente. Bien, veamos la 16. Look at. Eso es cuando nos dicen, mira allá. Look at. Allá, mira. Mira en el cielo. Mira allá arriba. Look at. Entonces aquí hay un chico que está haciendo eso. Hey, mira allá. Look at. 17. Make a circle. Eso es hacer un círculo, ¿verdad? Cuando se nos pide que hagamos un círculo. Make a circle. 18. Pay attention. Cuidado con esa. Eso es poner atención. O prestar atención realmente. Pay attention to the teacher. Poner atención, prestar atención al profesor. Quiero destacar aquí la situación de que esto del pay attention no podemos usar pat. Aunque alguien podría pensar, mire, pero yo he visto que en inglés pat significa poner. Entonces, ¿por qué no se dice pat attention? No es correcto. No es el verbo apropiado. El verbo apropiado en inglés para decir poner atención es pay. Pay attention, aunque pay significa pagar, si lo vemos así. Pero en esa frase con lo de attention, se traduciría propiamente como prestar atención realmente a alguien. Luego la 19 dice, pat down your hand. Esto sí, miren, es con pat. Recuerden que no debemos decirlo como una U, es pat, es un el out. Baje la mano sería, o puede bajar la mano. La number 20, take your book. En general, cuando nos dicen take your pencil, take your notebook, take your book, es como, mire, sáquelo y tome su libro, tome su cuaderno, tome su lapicero o whatever it be.
21, stand up. Eso es lo contrario, decíamos a sit down, stand up, ponerse de pie. 22, take your pencil. Take your pencil. Por lo menos creo que hoy nos vamos a ir contentos este año de que ya no volveremos a decir algo como pencil. Ya no vamos a volver a decir pencil, sino que es pencil. Sabemos que eso sería decir pencil. Take your pencil. Number 23, point to. Esto es apuntarle algo, así con algo, estarle apuntando, señalando, como señalar. Point to. Este chico está haciendo un pointing to. Y el 24 es open the door, please. Abra la puerta, por favor. Aquí está. Bien, ahí estamos entonces con este ejercicio ya completo con cada una de sus partes. Vamos a tomarle un pequeño screenshot para ustedes y ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Voy a necesitar que enciendan sus micrófonos al oír su nombre, porque a cada uno le va a ir tocando decir algún juego de estos Classroom Language que vamos a ir viendo a continuación. Vaya, vamos a comenzar. Me dice Ashley Adriana si puede participar. Adelante, Ashley. Sí. Good Está. evening, teacher. ¿Estás otra? Sí. Open your book and close your book. Creo que es close, no es close, es close. Close your book. Correcto, close your book. Ahí estamos bien. Gracias, Ashley. Thank you so much. Bien, Beatriz Luna. Hello, Beatriz. Hello, teacher. Good evening. Have a good one. Thank you. This is for you. Este par me va a decir usted. Okay. Stand up. Sit down. Stand up. No es Stand un. up. Stand Okay. up. Correcto. Okay. Thank Wow. you, teacher. Thanks to you. Muchas gracias. Cuidado con estas U, ¿verdad? Que estas U son las que nos delatan a veces, que se nos tiende a salir como una U. Vea, si lo decimos como up, eso está mal. Es up. Up. Stand up. Bien, vamos ahora con Bianchi. Bien, Bianchi. Esas dos serían para usted. Good evening. Hello, thank you. Ah, ¿cómo sería la primera acá La de primera es answer? Así. axe. Axe. Ask. Okay. Ask and word that question. Okay, thank you so much. Bueno, gracias, Bianchi. Aquí hay tres palabras bien importantes que debemos distinguirlas. Axe es preguntar. Es el verbo preguntar. De answer es responder o contestar. ¿Ya? Y question es la pregunta. Es decir, este es el nombre de la pregunta. The questions, las preguntas. Son tres palabras diferentes que quizás para nosotros preguntar y la pregunta se escuchan parecidas, pero en inglés son vocablos diferentes. Esto, ask, es preguntar, la acción de preguntarle a alguien. Answer es la acción de responder a una pregunta. Y question es la pregunta. Bien, vamos con una participación más. Adelante, Clara. Hello. Good evening, teacher. Thank you. This is for you. Este pop. Listen to the teacher. Drum. Ok, very nice. Thank you so much, Clara. Dalinda, hello. Good evening. Count. Right. Repítame la primera, porfa. Count. Ok, excelente, muy bien. Y right. Thank you so much. Bien, vamos con un juego más de palabras. Edgar Alberto, ¿me indica si puede participarnos? Sería, ¿cuál sería? Estas dos, las que están marcadas acá. Bueno, sin y listen. Trate de no decir la T. Diga solo listen. ¿Nuevamente? Sin, listen. Correcto. Con esta, ojo, la T es muda en esta palabra. Es listen, nada más. Listen. Thank you so much, Edgar. Bien, veamos. Julieta. Adelante, Julieta. Nos indica si puede
practicar con ese par. Yes. Okay. Hello, teacher. Good evening. Thank you so much. Look. Say hello. Very nice. Okay, excelente. Vamos a continuar. Ahora es el turno para Carla Oseguera. Nos indica Carla si puede participar. Bueno, voy a pasar a un... Bueno, Luis me dice que no puede. Melanie, ¿puede hacer su participación? Good evening, and take your boot up, put your boot away. Ok, aquí un par de cuestiones, Melanie. Out. Recuerden que es un sonido out, de out. 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 Take your book out. Y este recuerde que es con el out. Hat. Hat, your book. Bueno, fíjense que ahorita vamos a quedarnos hasta acá, ¿verdad? Por el tiempo. Se han quedado algunos sin participar, pero creo que lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Les voy a estar compartiendo lo que vendría siendo los ejercicios que hay que trabajar de homework. Recuerden que eso me lo pueden enviar hasta el miércoles de la otra semana, ¿verdad? Las homework de este material. That's going to be all. Thank you for coming. Thank you for staying with me. I wait you first God and Monday. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye, everybody. Good night. Have a good one.